7 de la noche. ¿Este hombre en 3 años ha sido fiel o infiel? Pues Dani es infiel. Aquí inicia... El programa radial número 1 de las noches en Colombia. Fallate. Acompañándote durante más de 1000 horas al año. Pues uno como mujer siempre les revisa el celular, ¿no? Resultó él con mi prima. Bienvenidos. En este lugar, la principal atracción es la tumba de Sansón. Este es el cartel de la Mega. Prohibido para menores de edad. Aquí está el cartel de la Mega. Feliz noche, Colombia. 7 de la noche en punto. De pronto usted dirá, no, tripas, el mío 7:01, 6:59. No, pero bueno, redondeemos. 7 en punto a la hora en que el cartel inicia. Y ha iniciado hace mucho tiempo, a esa hora. Deseándole a usted un resto de 13 de diciembre del 2021 muy bueno. Si no estuvo tan bueno, no importa, no importa. En la vida hay desquite. En la vida hay días buenos, días regulares, días flojos, días malos. Pero bueno, de eso se trata. De los altibajos, o si no, no sería chévere, ¿no? Ahí como va. Sin emociones la vida no sería igual. Entonces, bienvenidos al cartel. Aquí cerraremos este día acompañándolo a usted, divirtiéndose, riéndose, emberracándose, llorando, asustándose. Es un programa que a lo largo de 5 horas logra tener emociones, así como en la vida. Entonces, qué bacano que se acomode y disfrute de él. Participe, ojalá, porque también vienen los últimos carteles de este 2021. Amantes del misterio, de lo paranormal, de las historias de fantasmas, de brujas, de extraterrestres, de duendes, de ovnis, de ángeles, de demonios. Últimos cartelitos paranormales esta semana. Si usted tiene historias de miedo, si le gustan las historias de miedo, no se pierda el cartel paranormal hoy a las 9, que llegará a su final este jueves. Y el otro juego, la otra semana, ya el cartel nos estaremos despidiendo. Entonces, lo que estamos haciendo estos días es que usted haga con otro lo que se le dé la gana, ¿sí? Si usted de pronto dice, oiga, necesito llamar a averiguar el futuro de mi relación, hacer un caso infiel, quiero llamar a saludarlos, quiero decir que me dejó este año, quiero desearles feliz Navidad, lo que quieran, somos material disponible. Entonces, llamen al 601-288-4218, 601-288-4218 y 601-287-9731. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, y a mi lado el señor Carlos Mira. Señor, mira cómo me le va. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches para usted. Oye, ¿sigue enfermo? Noches. No joda, pero venga, cúrese. Con COVID todo el año. Pero ese no es COVID, oiga. O sea, o mejor eso, muérase, pero eso hay actividades. No joda. Ay, qué bandera. Yo tratando de sí, de verdad, de si cuidarme. Yo fuera todo enfermo, yo hubiera pedido la eutanasia. Pero pídala, en estos días están dando varias, yo creo que les está sobrando. Pero no me la dan. Usted, no, pero metame un palancazo, alguna vaina. Yo, no. yo meto a maña con tal de que la den. Bueno, el palancazo usted verá si lo mete o no. Pero igual a mí no creo que me den esa vaina. Pero es que se la ha pasado desde que dijeron llegó el COVID a Colombia, está jodido. Qué mentira. ¿Cuántas veces le dio COVID a usted? Ninguna. Ay, no. No me ha dado. No, bueno, ay, no que yo sí. sepa. No. Pero lo que tiene actualmente es puro Omicron. Omicronón. Oiga. ¿Cómo es que llama esa nueva joda? Omicron. No, y otra vez estos villancicos. Claro. Siempre son los mismos. Venga, ¿por qué las bandas nuevas no hacen villancicos? Ay, ahora dañó la mesa este. No, pues esto es... ¿Qué tumbó? No, mira, es un desastre, ¿verdad? De verdad que este señor... No. Ya, pero... O sea, mira, es de esas personas que da vergüenza invitarlas a un restaurante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede tumbar el vaso, romper todo, tropezarse, tumbar a un mesero. Es verdad. Entonces uno es como, ay, no, ¿dónde nos vemos? Entonces uno, para comer comida, toca pues hacer una asada en la mitad de la montaña donde él pueda hacer daños. ¿Sabe qué fue lo último que hice hace como 3 semanas? ¿Qué? Compré 2 conos. Dos conos. Estaba chupando con alguien. No, pero pues una amiga. Entonces me los entregaron y yo volteé a la carrera a entregarlo y se lo estrellé a alguien. No es mi culpa. ¿Y se alcanzaron a caer las bolas? Una. O sea, la de la mano, esa es la mano izquierda. Cuando yo volteé así por el lado izquierdo, ¡pum! Esa fue la primera que se chocó. No. La otra no alcanzó a tocar a la persona. ¡Qué pena! Bueno, señor, mira, sí, usted estuvo enfermo toda esta época del... No, COVID. El Omicron se llama la nueva variante esa, que dicen que se propaga más rápido, ¿no? Ah, eso pero dice. Que es como que más suavecita. ¿Sí? Eso dicen, del famoso... Ah,
Sí, Omicron y todas esas Omicron, jodas. No es Omicron. ¿Cómo es? Omicron. Es Omicron. Sí, que es Omicron. Omicron, no es algo. Omicron. Omicron es como un planeta, ¿no? Igual durante una Navidad se suspende eso. No, ya no hay COVID ni Omicron en diciembre. Todo el mundo piensa en salir a comprar regalitos, en sí. Salir a comprar... Aunque la noticia es que desde... ¿Es desde mañana, mira? ¿Qué? Confirmen. Oiga, ¿cuál es el numeral en Twitter? Siempre nos confirman. Sí, el numeral es gracias cartel por... Gracias cartel por nada, por ejemplo. Exacto. Bueno, confirmen. Desde mañana creo que en los sitios públicos se exigirá el carnet de vacunación con el esquema completo de vacunación. Ok. Pero si a uno todavía no lo han citado... Ni ah, no, para la tercera no. O sea, la tercera dosis, ¿en qué edad va? De hecho, la segunda, porque la mía era solamente de una vacuna. Pues a los que ya pudieron haberles puesto dos, tienen que mostrar su carnet con dos vacunas. Ah, ok, ok. Los de tres vacunas. No, yo estoy listo esperando que... Pero yo pueda. Creo que ya en esta época navideña muchos como que se les olvidó el tema del COVID. Ah, obvio. Y todo eso, están saliendo a comprar cosas, saliendo a ver lucecitas. Ahorita empiezan las novenas y el pico, cuarto pico, en enero. Sí. ¿Nos van a guardar otra vez? No, mentira, será. Pero ya en enero está bien que nos guarden. Igual ya que uy, ya nos gastamos la plata. Yo creo que mucha gente está haciendo fuerza de eso y qué mana de vagos. Que dicen, en diciembre parrandear y que en enero la empresa diga, por favor, todo el mundo a su casa. Claro. Así, que suene la alarma esa como de la purga. Señores, a partir de este momento, todo el mundo en su casa. Listo, toca. Y ya. Toca porque en enero no hay plata. En enero ya no, ya se gastó todo. No, yo no creo que en Colombia nos vuelvan a guardar. No. No creería. Al menos que se alborotar. Pero lo que sí están exigiendo es carnet completo de vacunación a la gente que llega a Colombia, ¿no? Entonces, si usted se fue a vacaciones y no tiene su completo para entrar, pailas. Sí. Le tocó quedarse viviendo en un hotel allá en Europa, donde sea. Uh-huh. Bueno. O sea, pero igual los que se están infectando, ¿cierto? Contagiando con el Omicron ese... ¿Están vacunados o qué? ¿O eso no se sabe? No, es que todo le puede dar a usted así, no esté, así esté vacunado, le da. Ah, okay. Usted puede tener las 2, 3, 5, 17 dosis de COVID, pero le puede dar otra vez COVID. Y se puede morir. Es que el COVID, no se va a ir. El COVID ya va a quedar ahí. Baila. Así como existe la gonorrea, no estoy diciendo... No estoy diciéndole a usted que llegó un día para quedarse, que uno dice, ah, se quedó esa gonorrea. Oh, estoy hablando de la enfermedad, señor. Ah, okay, yo no estoy hablando de la gente. No, sí, como me señala a mí. Que uno dice, ah, ya lleva 20 años aquí, es agonorra. Entonces. Qué pena, porque lleva 20 años es otro. Por eso, pero yo, a mí cuando me dicen, cuando alguien pasa diciendo, ah, es que la gonorra que vaya 20 años, yo sé que no soy yo, es el virus. No, tripas. Es la enfermedad. Tengo algo que decir. No, no me vaya, no me va a decir nada, es la enfermedad. Ah, bueno, okay. Entonces uno a veces, yo paso a veces por la primera camisa, yo le dije, ah, ya vas a agonorra. Entonces yo digo, el virus. Entonces el día de mañana es como, allá va el COVID. Ah, el COVID llegó para quedarse, el COVID no se va a ir, el COVID no lo estamos matando, el COVID está ahí. Lo que pasa es que uno está reforzando ante él, como la vacuna de la no sé qué, de la gripe, de todo, bueno, todas esas vainas que existen, pero a usted le puede dar. Entonces el problema, mira, que a usted le puede, lo que dicen es que da más leve. Yo creo que a los que ya nos, los que tenemos todas las vacunas, yo tengo mis vacunas completas, ajá, no demoran en llamarme para la tercera, yo creo, mira, que nos puede dar COVID, pero no nos damos cuenta. Ok. Si no puede usted amanecer de pronto un día resfriado y usted dice, ah, me dio resfriado porque anoche me trasnoché o algo. Como yo. Puede ser COVID. Y usted ya no se hace el examen, ¿por qué? Porque está vacunado y claro, no se siente tan mal. Ajá. La gente iba a hacerse el examen cuando empezaban a dar gripas en cuarentena y, ay, tengo gripa, voy a ir a hacerme el examen. Pero yo creo que ya hoy, más de uno, ahorita en este momento tiene gripa, pero como tiene sus vacunas, no se hace el chequeo. Sí. Si no dice, no, eso ya es una gripita, es que el fin de semana me trasnoché viendo luces. Puede ser COVID. Mm. Usted amanece con tos y dice, ay, me dio una tosecita. Puede ser COVID. Ah, es que no me sabe la comida, es que es falta de sal. Puede ser COVID. Puede ser COVID. O es que tengo la nariz muy tapada. Pero ya la gente con la vacunación completa creo que se relajó más. Sí. Yo me declaro más relajado. Antiguamente sí, como que decía miércoles, pero ya estoy más tranquilo. Y si me ha dado COVID, ni me he enterado ni me he enfermado. Sí, en cambio, usted sí estaba jodido. Pero no es de COVID. Puede ser COVID. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tiene? Mire, tengo tos. Tos. Fiebre. Sí. Malestar general. Dolor en los huesos. Por eso. No tengo mucho sabor, o sea, no me sabe mucho la comida. Y como tengo la nariz muy tapada, pues no me huele nada, pero es por la nariz tapada. Mira, esto está jodido. Sí, tengo tos. No, por eso, eso es COVID y ya grado último. No. O sea, ya usted no... O sea, ya se fue Laguna la semana pasada. Yo creo que el otro año
ya me tocará a mí que nada, no, ya el cartel se acaba, no hay nada. Oye, ¿cuántos llevas enterrando vos? No, has enterrado a varios. Y a varias. Y a pero, varias. Sí. Ole, los villancicos. No, pero sí, por ejemplo, usted sabe que yo me voy caminando. Ya no me voy caminando porque el resfriado hace que me asfixie. Pero pues es gripa. Bueno, feliz Navidad. ¿Qué les dejó el cartel? ¿Cómo es el numeral? Gracias. Gracias, por... cartel por. Gracias, cartel por. Pueden llamar al 601-288-4218. Pueden llamar a... Por ejemplo, ayer llamó un mulero de Navidad a decir, ¡ay, atropelló a Manny y lo maté! Eso son historias navideñas. No. ¿Se acuerda que, dijo, sí, que un brazo salió volando? Sí, no, pero sí lo dijo. Sí, claro, que salió un brazo volando y todo, y contó su historia y mandó saludos de Navidad. Eso me acordó de una escena romántica. ¿Escena romántica de este año o de qué año? No, escena, escena. ¿Una escena? ¿Qué escena? Es que, ¡ay! ¿De quién son esos ojitos? ¡Ay, ay no! ¡Ay, de quién son esas manitos! ¿De quién son esas piernitas? ¿De quién es esa barriguita? ¿Quién me desorganizó la morgue? Muy bien. La mega buenas noches. Hola, buenas noches. Habla Roberto. ¿Qué hubo, Roberto? ¿Cómo le va? Bien, hombre. No, primero me quedé sorprendido porque tripas friegue y friegue que un gerente que no sé qué y con la salida de Laguna, pues no, me quedé sorprendido, la verdad que, y no creí que él fuera a salir en esta época de la mega. Vio, sí, no, es que lo echamos, pero bueno, no, 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 pero bien, allá ya se fue por otro trabajito, para que no digan que lo hagan, no, se fue porque le salió otra oportunidad laboral y más a lo que él está estudiando, vio, yo les dije, pronostiqué la salida, sí, y el próximo es la muerte de Mira. Pero ¡ay, bueno, oiga! Ah, bueno, ahí se las dejo. No, mira, se maluqueó. Mira, se vino maluqueando, fue cuando eliminaron al Nacional, eso ahí se vino a pique. Oiga, si es que los de Nacional tenían no mucha hablar. Expectativa este año, Mira, porque fueron líderes todo el torneo. Sabes que fue el mejor equipo durante todo el año, pero ya paila. Pailas, no. Hoy la mecha se apagó. La apagó el Tolima, que está jugando mucho. No, Tolima... Y la final la que mecha se... La mecha también se payaseó hoy. No, sí. pero es que la mecha venía payaseado el semestre. Duele más cuando uno no viene payaseado. Ajá, como Nacional. Exacto. Si uno viene, si uno viene preparado con malos resultados, no da duro. Pero ese técnico, Osorio, me da mucha pena, pero hay que decir las cosas aquí, hay tanta vaca sagrada que hay que desmitificar. Ese técnico, Osorio, lo que tiene es huevo, hermano. Me da pena, pero toca decirlo así. Bueno, no, igual, feliz Navidad. Venga, sí, no, pero duele más cuando el equipo uno viene ganando todo y es el líder, y pum, llega a las finales y... En cambio, la mecha entró al final y entró gracias a 47 resultados que se dieron en la última fecha. Antes hizo mucho en las finales, déjeme decirle. Sí. Pero ¿sabe qué duele más? No, sobre todo de Nacional. Si analizan el Deportes Tolima, no es solo el papá de Nacional, sino también el papá de Millonarios, le cuento. De todos. No, el que le hace el daño. Claro, no. ¿Sabe quién es el último? La mejor campaña. Y yo soy hincha santafereño. Pero ¿sabe quién es el ave negra de Millonarios más? La mecha. La mecha siempre jode a Millonarios. Yo lo jodió, perdiendo. Ah, sí. Claro, Millonarios necesitaba, que el Tolima no sumara. Millonarios así le meta 80 goles el jueves al América, si el Tolima empata, ya va a la final, entonces sí, tiene el Tolima la sartén por el mango. Y si Tolima llega, mira, le voy a decir algo, si Tolima llega a perder, América le gana a Millonarios. Si Tolima pierde, sí, América y América le gana a Millonarios, okay. Y pasa al Tolima. Sí, sí. Así le pasa a Millonarios, de pronto gana Alianza y Millonarios empata o pierde, entonces quedan en las mismas, ¿no? Exactamente, pero bueno, no. ¿Y a quién ve campeón, al Cali o al Tolima? Si quedan Cali Tolima... Pues es que eso ya, yo creo que son esos ya, ¿no? Lo que pasa sí, es que, con el respeto sí, de los de Millos, yo creo... Teófilo Gutiérrez es uno de las figuras ahorita del Cali, pero el señor tiene un grave problema que de pronto se hace expulsar, la otra vez le pegó un cabezazo a un rival para afuera, el señor es así, o sea, es de altas y bajas. Él como jugador es muy bueno, pero como persona a veces... Deja mucho que desearle. El Tolima para un segundo título no se me haría extraño. Uh-huh. Bueno, y usted hincha de Santa Fecito, ¿qué? ¿Para el otro año echarse la bendición, mijo? No, eso está muy difícil. Además, el equipo tiene muchos problemas económicos. No, yo les quería decir que ustedes son como... O sea, ustedes son como cuando uno tiene unos primos... Dice uno, esos primos son unas garbimbas, pero igual les tiene uno cariño, hermano. Hombre, gracias. El gamín del barrio, el que quieren, que uno dice, ah, es el gamincito del barrio, pero lo quieren. Ay, qué belleza. No, ustedes,
dice uno, ese tripas, es que uno dice, tripas, mira, bueno, antes Laguna, dice uno, no, esos manes son unas garbimbas, pero les tiene uno cariño. Es verdad. Ya escuchándolos, pues, ¿no? Se encariña uno con ustedes, hola. Bueno, hermano, pues muchas gracias por sus bonitas palabras. Les deseo una feliz Navidad. Gracias por estar con el cartel. No, feliz Navidad. Eso sí, voy a hacer un comentario que este sería como para después de las 9, pero ojo que el otro año, de una vez para que escuche, mira que él no le nada que ver con el cartel paranormal. Sí. El otro año se podría dar la Tercera Guerra Mundial. No me crean, pero pongan cuidado. Pero ¿para qué dice si después dice que no le creamos? Entonces no le creemos. Ah, bueno. Bueno, hermano, un abrazo. Tómenlo como quieran, muchachos. Hágale un abrazo grande. Bueno, felicidades, chao. Chao. La Tercera Guerra Mundial, atención. Sí, esa es la Navidad de nuestros oyentes. No. Llaman a decir feliz Navidad, y, pero a decir que atropellaron a alguien, que viene la Tercera Guerra Mundial, que todo el mundo se va a morir. Ay. El numeral en Twitter, ¿me lo recuerda? Gracias, Cartel Por. Gracias, Cartel Por. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Con Andrés, mi tripa. Hola, Andrés. Ay, Andresito, ¿dónde anda? Por acá en mi Restrepo, Taxiris. Taxiris en Bogotá. Sí, weón. Ahí en el Restrepo, yo que me la paso en ese barrio comprando cositas, ese barrio vende de todo, mira. ¿Dónde queda? En el Restrepo usted lo que no consigue no hay, no existe, hermano. ¿Y dónde queda? Pues es que cómo le explico, porque es que pues por el pues eso no es tan sur, la verdad. Okay. Yo me atrevería a decir, amigo Taxiris, que Restrepo es centro, ¿no? Casi centro, pero sí. Eso ya es como hacia un costado, como ya hacia el sur. Sí, pero no el sur que usted dice, mira, uy, hay que ir al sur hasta allá, no. Ah, no. No, eso es... Comenzando al sur. Exacto, eso es muy, muy centro. A mí se me hace, la verdad, muy cerca ir al Restrepo, de verdad, desde aquí, desde Teusaquillo, el centro es muy cerca. Es un barrio bacano para comprar cositas, sí. Muebles, maniquís, sillas, todo eso posible. ¿Para qué compra maniquís? Enanas tailandesas. Bueno, no. No me quiero imaginar usted qué hace con esos maniquís que compra. Primero los uso y ya después les pongo un disfraz encima. Oiga, amigo, bueno, Taxibiris. Oiga, hermano, ¿y cómo estuvo este año para los Taxibiris? Bien, ahí vivo tres ahí con esa pandemia y con los señores Uber, pero ahí vamos. Bueno, ahí compartiendo ya trabajito. Eso, oiga, eso ya no volvió a pasar nada, ¿no? Eso ya, todo el mundo trabajando, sí, ya, y ya eso ya se volvió. Sí, eso ya se quedó sano. Sí, ya echan tintico juntos y todo, eso está bien. Sí, ya toca. Sí, eso está bien. Que haya trabajito para todo el mundo. Si no puedes contra el enemigo, sí. Únete. Mátalo. Ah, perdón, eso, ole. únetele. Rompe el vidrio, ole, no. Oye, desinflarle las llantas. ¿Y qué le está pidiendo a Papá Noel? ¿Señor? ¿Qué le está pidiendo a Papá Noel? Paciencia con esos trancones aquí en Bogotá, hermano. Uy, no. Ya casi. Y eso casi también, esos... Oiga, pero... Que también son más canzones. Hermano, pero eso de Bogotá... ¿Y vio lo que dijeron estos días los de la alcaldía y todo eso? Que se tengan porque los trancones que se vienen en Bogotá serán los más históricos de la vida porque van a empezar a arreglar un poco de vainas. Uy. Y dijeron, vamos a cerrar todo. Jódanse los que tienen carros, dijeron, más o menos. Uy, no. Y peor cuando es por allá Pausa Estación, eso es un... No, todo, hermano, usted se mete para el norte, para el sur, por la 80, ¿no? Bogotá, salir a Bogotá, mira, no, es una porquería, y la inseguridad y todo, hay que decirlo. Si viene Navidad a Bogotá, no vayas de La Plata a la otra ciudad. Bueno, no, pero no. Pero es que igual... Oiga, de verdad, Bogotá es desastroso el tráfico, las calles, está vuelto nada. Ojalá de verdad sea la plática con las horas que van a hacer, porque hasta el día de hoy... Está destrozada. Uy, sí, qué cantidad de huecos. Y también les quería comentarle que hace como 3 años, sin querer queriendo, bajé una vía con el taxi. Uy, o sea, no sé qué... O sea, no la sé noche de historias sangrientas de Navidad. Gracias. Oiga, ¿cómo mató una mujer usted en el carro? Vamos a poner el numeral, Matea. No. Para mañana. No, es que... Matea, feliz Navidad. Póngale cuidado que iba a las 4 y 10 de la mañana con la 180. Sí. 180 con autopista norte. Sí, iba sí. Iba yo cruzando por debajo de ese puente. ¿Del peatonal o el de los carros? No, el de los carros, dijo Tripa. Ok, sí. Iba yo trabajando a las 4 y 10 de la mañana para amanecer un día lunes. Sí.
cuando, hermano, cuando yo siento un peso encima y unos pitidos aquí por los oídos, yo digo, ¿pero qué pasó? Y fue puta, ¿qué pasó? Y me bajé. Cuando yo me bajé de ese carro, me bajé y me iba para atrás, claro, la pobre señora ya estaba partida en dos. Ay, no. Ay, madre. Ah, maté a esa señora. Yo no, y ahí fue madre. Cuando ya a los minutos se me acercó una patrulla y me dijo, no, amigo, tranquilo, usted relájese que la escucha se lanzó el puente. Y precisamente cuando la señora se cae el puente, yo la cojo y la parto en dos. Ay, están ligados. Oiga, pero, o sea, ¿alcanzó a caer en la calle y usted la remató o cayó encima del vehículo? No. Sí, señor, cayó encima del carro, dijo tripas. Eso sí que mire por la canal, eso salió por Caracol. Ay, pero ¿cómo así? ¿Cayó? O sea, la mujer se suicidó y no cayó contra el centro y le cayó encima del carro. Sí, señor. Y yo lo fui con la velocidad que iba. O sea, eso me partió el techo en dos y yo quedé acostado entre el carro con los vidrios encima. Hijo, oye, usted se hubiera podido matar porque a una velocidad le cae eso, mira, y uno reacciona, el susto suelta el timón y se va contra, claro, otro carro, se va contra la división del puente. No. Pero no entendí, sí, él no dijo que paró porque escuchó un ruido raro y se bajó a mirar y vio a la señora ahí. No, y vio tres pancadas que yo iba a harta velocidad, porque si yo iba lento, créeme que la escucha se me por dentro del panorámico y me jode. Claro, lo puede matar. Dios. Oiga, venga, ¿y a usted qué le pasó eso? Mira, eso sería algo para preguntar, debatir la ley, pero este man lo sabe. Porque uno creería, si alguien se lanza, pero yo lo mato con mi carro, ¿será que yo soy el culpable? O sea, no se mató en la caída, sino que fue... Pues claro, que uno no, porque uno no sabe, se mató en la caída. Dicen, se mató en su carro, señor, y además usted iba, digamos, a una velocidad alta, usted fue el que la mata, o ahí uno no tiene nada de culpa porque se lanzó del puente. Uy. Ahí sí no se vio trepa, pero cuando yo llego aquí a la fiscalía y la fiscalía de anoche, no sé, tranquilo, que la señora vino encima del puente y la señora, cuando vio a los policías que iba a ir por la señora, se mandó para que no se matara, se mandó y precisamente iba yo por debajo. Sí. Ahora, yo creo más, mira, que la culpa es de la señora. O sea, porque cuando alguien se suicida y cae encima de alguien y lo mata y no se mata a esa persona, es atento de homicidio. Ah, sí, señor. Entonces, si esta señora, por ejemplo, ¿qué tal que ella se hubiera salvado y mata al taxista? La señora debería estar presa por intento, por homicidio hacia el taxista, porque ella es la que se arroja. Eso sí lo he escuchado, la gente que se tira y cae encima de alguien y lo mata. Por eso, pero entonces usted tira y cae encima de un carro, la culpa no es del carro. Al contrario, si llega usted a vivir, ella tendría que pagarle los daños al taxista. Oiga, ¿y esos daños quién se los pagó? Trepas, porque eso llegó la fiscalía y me llevaron para la fiscalía con todo y tache. Sí. Y me llevaron allá para que me hicieran unas pruebas y ya, yo soy como a las 9 de la mañana ya quedé libre. Oiga, pero si hay que agradecer algo... Aquí hasta yo más, manito. Espere. Pero hay algo bueno, mira, que resaltar esa historia. Sí. Que el taxi le quedó convertible. Llegó la Navidad. ¿Te quedaste sin datos? Tranquilo. Hay cosas peores, como el cartel de la Mega. Este es el cartel de la Mega. El niño Dios solo trae regalos hasta el 24 y Papá Noel anda muy ocupado en su taller fabricando juguetes y alimentando sus renos. Así que pueden pedirle al rey de la Navidad, o sea yo, tu amigo el pollo. Participa por una de las 250 cenas y comparte en familia durante estas novenas.
Es muy fácil. Escríbeme ya tu carta o participa en nuestros aguinaldos radiales. Conoce más en acomerpollo.com. Aplican términos y condiciones. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Oye, sí, no moleste. Y más bien llame a los brujos del cartel. Este es el cartel de la Mega. El cartel está al aire, 729. Noche para que usted llame, nos cuente sus historias navideñas tan bonitas que salen en el cartel. No. Cuenten qué les dejó este año. Si quieren averiguar su pareja les puso los cachos este año, llamen. Si conoció a alguien y quiere averiguar el futuro de la relación, hágale. Si quiere saludarnos, puede. Si quiere echarnos la madre, también. Lo que quiera, porque el cartel se acerca a su final. El cartel paranormal se acabará este jueves, así que usted, si es amante de las historias de miedo, del misterio, hoy lo espero después de las 9 para oír historias. Anoche tuvimos unas historias buenísimas. Entonces esta noche, después de las 9, historias paranormales, para que no se la van a perder. ¿Qué dicen con el numeral? Mira, ¿qué es cuál? Gracias, cartel, por... ¿Qué dicen ahí? Elvis dice, qué perro, le van a jalar las patas esta noche a mí. Pero porque a mí sí fue tripa el que dijo. Sí, por los comentarios. Pero fue tripa. Mucho perros comentarios, no. La historia está tan macabras navideñas. Pero la gente llama a decir, feliz Navidad, pero quiero decirle que maté a alguien este año, ¿le? No, verdad. Es más, Henry dice, esas historias, gracias cartel por esas historias navideñas tan hermosas. Eso no tiene nada de hermoso. Franci dice, gracias cartel por ser la emisora que uno quiere escuchar y de la cual uno se siente... satisfecho de saber que existen personas que nos hacen reír todas las noches. No, sí, ¿cómo era eso? Y cada noche sea terrorífica. Mil y mil bendiciones para todos ustedes. Kevin dice, ser un... ¿qué? Entretenimiento para todos nosotros. Por ello mi pregunta es, ¿en enero cuándo vuelven? Pero es que no es lo que no sabemos. Lo que no nos han confirmado. Ya uno falleció. El otro tiene COVID Omicron en tercer grado. Que ya tripa dijo que falleció ese año. Y el otro ya está pensionando, entonces está como jodido renovar esta nómina. Sí, no, ya aquí. La Mega, buenas noches. Hola, tripa, buenas noches. ¿Quién habla? Oscar Moreno, acá desde Nilo, Cundinamarca, aquí en Fronteras de Melgar. Ah, Fronteras de Melgar, por poquito calor, ¿sí o no? Sí, señor tripa, estoy aquí a 2 kilómetros de Melgar, fuerte trancón está... durante todo el día y a esta hora. ¿Y esa vaina, algún accidente o es normal el trancón ahí? No, me conté un accidente. Sí, lo que pasa es que pues usted sabe que como todo, hay que hacer y hay que remover y remueven, y usted sabe que la naturaleza se manifiesta, y entonces pues están haciendo trabajos en por todo lo que es la vía de Cardo hacia Bogotá, entonces usted sabe. ¡Ah, jue madre! Bueno, hermano, paciencia, ¿y a qué se dedica usted allá en Nilo? No, tripas, pues yo aquí en la casa, porque pues yo soy invidente, yo tengo 47 años, sí. Y yo ya soy invidente ya hace 17 años. Ay, hermano, y eso, pues si se puede saber por qué perdió la vista, ¿qué pasó? Eso soy, digamos, algo progresivo, algo que, bueno, es de nacimiento. Ah, ok. No nací, o sea, no nací invidente ni nada, sino que pues me pasé unos días de nacer. Entonces eso trajo unas consecuencias en la vista y lamentablemente como que al que le van a darle guardan, resulta que me dieron un balonazo, me prendieron la retina del ojo derecho. Hijo, a los 7-8 años. Y eso ya se va volviendo una enfermedad progresiva, donde ya me dio miopía, luego empezó catarata, leucoma, luego ya desprendimiento de retina, fui operado en la clínica Barraquer varias veces para eso, pero bueno, llegó el día que ya a mis 29 años, pues, hasta ahí tuve la luz de mis ojos, ¿no? Oiga, dicen, mira, dicen que claro, cuando uno nace, pues se adapta, ¿no? Sí. A como usted llega al mundo, entonces, bueno, si usted llega sin vista algo, pues, de pronto se acopla y es su mundo, porque usted nunca vio. Pero el volverse, dicen que es muy complicado. Usted a los 29 años, amigo, cuando pierde la vista, muy difícil, con mucho miedo, salir a la calle, adaptarse a esa nueva vida. ¿Cómo fue esa transición? Tripa, lo que pasa es que de pronto uno no es que se acostumbre, porque o acostumbrarse se tiene uno que acostumbrar, sí.